sentarse a la mesa de la Eucaristía con nosotros los mayores. Vamos a vivir juntos nuestra fe en este día de la primera comunión. No convirtamos esta reunión, que debe ser expresión de fe, en un desfile de modelos o en un espectáculo tierno y sentimental. Dejemos de lado las preocupaciones de la comida, de los invitados y familiares, y vamos a intentar que los niños se encuentren en nosotros ayuda y apoyo en el día en que se comprometen de una manera solemne y pública a parecerse a Jesús, en el día de su primera comunión. Acojamos a estos niños y a los sacerdotes con recogimiento y en tono de fiesta cantando.
compañeros y nos peleamos e insultamos. No queremos ser amigos de todos. Hoy te prometemos que vamos a cambiar y te decimos. Acompañar a nuestros hijos en su primera comunión, sentimos más que nunca la necesidad de pedirte perdón, porque no siempre los padres les hemos dado ejemplo de nuestra fe. Padre Dios, danos tu perdón. Señor, perdónanos, queremos ser mejores. Señor, ¿cuántas veces los educadores tenemos que aconsejar a los niños lo que nosotros no cumplimos? Tú sabes la sinceridad de nuestra intención. Conoces también nuestra buena voluntad. Perdónanos. Señor, perdónanos, queremos ser mejores. Dios que es tan bueno, tiene misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Estamos hoy de fiesta. De fiesta grande y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La misa es una reunión de hermanos que tienen a Dios por Padre. Él nos quiere hablar ahora. Sabéis que no basta escuchar. Es necesario hacer lo que nos pide. Vamos a poner toda la atención para escucharle y luego poder poner en práctica su palabra. Según San Lucas. Cuando llegó el día de los ánimos, en el que
Id a prepararnos la cena de Pascua para que la comamos juntos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Jesús le respondió: Cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa en que entre. Entonces ellos fueron y encontraron al hombre tanto que les había dicho Jesús, y le dijeron al dueño de la casa: El maestro nos ha dicho que te preguntemos dónde está la sala para que pueda cenar la Pascua con sus discípulos. El dueño de la casa entonces les enseñó en el piso de arriba una sala grande que estaba ya preparada, y cumpliendo bien el recado, hicieron los preparativos para la Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con sus apóstoles y les dijo: ¿Cuánto he deseado cenar con vosotros esta Pascua antes de morir? Después tomó pan en sus manos, dio gracias al Padre y después de partirlo se lo dio a cada uno diciendo: Esto es mi cuerpo, que va a ser entregado por vosotros. Haced lo mismo en memoria mía. Después tomó también la copa con vino y dijo: Esta es mi sangre, la de la nueva alianza, que va a ser derramada por vosotros. Palabra del Señor. La fiesta del domingo pasado, el día de Pentecostés, primer día de las comuniones en Peralta, no es menos que en este día de la Santísima Trinidad, en que 36 niños más van a participar. Alegría grande, pues hoy también, porque en este día de la Santísima Trinidad, que corona de alguna manera todos estos festejos que hemos hecho después de la Pascua de Resurrección, hoy nos hace nuestro bautismo. Aunque Jesús está contento porque tiene en nosotros unos buenos amigos, le vamos a dar una alegría mayor al comprometernos a ser más leales a nuestra fe. Vais a contestar, pues, vosotros los de la Iglesia, pero sobre todo vosotros, queridos niños, a estas preguntas que yo os hago con toda franqueza. ¿Te comprometes a luchar contra todo pecado para ser siempre amigos de Jesús? ¡Sí, me comprometo! ¿Crees en Dios que es nuestro Padre y nos ama tanto? ¡Sí, creo! ¿Crees que Jesús nació de María la Virgen, que es verdadero Dios y hombre, y nos redimió con su muerte y resurrección? ¡Sí, creo! ¿Crees que Jesús resucitó y nos espera en el cielo? ¡Sí, creo! ¿Crees que el Espíritu Santo es la fuerza que Dios nos da para vivir como verdaderos hijos de Dios? ¡Sí, creo! ¿Crees que por el bautismo somos hijos de Dios y miembros de la gran familia de la Iglesia? ¡Sí, creo! ¿Crees que Jesús nos necesita como apóstoles y testigos suyos ante todo el mundo? ¡Sí, creo! ¿Crees que Jesús nos quiere mucho y por eso está realmente presente en el pan que vas a recibir y el vino que vas a beber en tu primera comunión? ¡Sí, creo! Y con las promesas y compromisos vamos a presentar a Dios nuestras peticiones. Que nos dan a Jesús en la Eucaristía, con nuestros catequistas,
maestros y educadores, para que Dios les ayude en su misión. Por los niños que hacen su primera comunión y por los que no podrán recibirla, para que todos sean verdaderos amigos de Jesús, roguemos al Señor. Oh Señor, nosotros los padres, para que sepamos sembrar en nuestros hijos los valores que el Evangelio nos señala, sabiendo llevar al mundo la alegría, la esperanza, el sentido de nuestro deber, paz y fraternidad, roguemos al Señor. ¡Oh Señor! Por todos los que nos decimos cristianos, para que despertemos a una vida auténtica y evangélica, y seamos la iglesia viva que Jesús quiere, roguemos al Señor. ¡Oh Señor, escucha y ten piedad! Gracias, Padre. De nuestras pequeñas después, Dios nos va a dar nuestras convertidas en un regalo muchísimo mejor, que el cuerpo y la sangre de Jesús. ¡Está muy alegre! Significa nuestro trabajo, también cuando vosotros os preocupáis por nosotros.
Te ofrezco, Señor, el trabajo de nuestros padres. Te ofrecemos nuestras familias. Aquí tienes, Señor, los frutos de nuestros campos. Haz que, con nuestro esfuerzo, tengamos agua abundante para poder disfrutar de estos ricos presentes, en tu paz y amor. Este pan y este vino que te ofrecemos luego serán el cuerpo y la sangre de Jesús con que alimentarás a nuestros hijos. ¡Qué bueno eres, Jesús! Acepta, Señor, estos dones y la ilusión que estos niños han puesto en ellos. Recibe el pan y el vino, frutos de la naturaleza creada por ti y del trabajo. La luz del sol, las flores y los árboles, los pájaros del cielo, los peces de los mares y los ríos, la casa en que vivimos y todo lo que nos alegra. Todos. Gracias por todo. Muchas gracias por nuestros padres y por la gente que nos quiere. Gracias hoy sobre todo por tu Hijo Jesús. Él es lo más bonito que nos diste. Por eso, agradecidos y aplaudimos. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó la copa llena de vino, dio gracias de nuevo y pasó la copa a sus amigos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto pensando en mí. Este es el sangre, la copa que nos hará felices para siempre. La copa que nos hará felices para siempre. Acepta lo que te ofrecemos. Acepta. Y haz que todos los que participamos de esta comida sagrada nos amemos los unos a los otros. Que todos los hombres vivan en paz y amistad como Jesús nos dijo que lo hiciera. Por Cristo, con él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Dios es nuestro Padre, y como los padres preparan alimento para la vida de sus hijos, Dios también nos prepara el alimento para la vida cristiana. Por eso, llamar a Dios Padre es también creer. Queridos niños, vais a daros la paz entre vosotros
y a los sacerdotes y catequistas que estamos en el altar. Después vais a llevar esta paz verdadera a toda la Iglesia, especialmente a vuestros padres y familiares, simbolizada en el ramito de flores que les vais a ofrecer mientras cantamos todos el cántico de la paz. Daos todos fraternalmente la paz. Ha llegado el momento de comulgar. Durante todo el curso os habéis preparado para esta primera comunión, es decir, para este gran compromiso de parecernos a Cristo y de amar a los otros. Yo os quiero ayudar a hacer esta oración juntos repitiendo lo que os digo. Jesús, Jesús, creemos de verdad, creemos de verdad, que estás en la hostia santa, que estás en la hostia santa. Queremos comulgar, queremos comulgar, unirnos a ti, para unirnos a ti, y tener fuerza, y tener fuerza, para amar y ayudar, para amar y ayudar, a todos los hombres, a todos los hombres, para que haya, para que haya, más alegría y salvación, más alegría y salvación, que en toda la tierra, en toda la tierra. Recogidos y atentos, ¡gracias!
y ahora van a hacer una acción de gracias. Querido Jesús, te damos gracias por esta fiesta tan alegre y tan bonita. Te damos gracias por la primera comunión. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a parecernos a ti. Gracias Jesús por tu amor, por enseñarnos a amar. Gracias porque con tu muerte nos has dado vida y por tu resurrección nos has salvado y nos llenas de alegría. Te damos gracias Jesús por los padres que nos has dado. Ellos son los primeros que nos hablaron de ti. Ellos son los que nos han enseñado a creer en ti y amar a tu madre. Gracias, Jesús, por quedarte entre nosotros. Ayúdanos a hacer todo lo verdadero que hemos presentado al principio, para hacer felices a todos y para que nunca pongamos tristes a los demás. Antes de terminar, los niños, esta consagración. Y a la vez hacemos la ofrenda floral con estos dos floreros que ahora presentamos a la Virgen. Todos. María. María. Madre de Jesús y Madre nuestra. Madre de Jesús y Madre nuestra. Hoy queremos estar junto a ti más que nunca. Hoy queremos estar junto a ti más que nunca. Sabemos que eres una madre buena. Sabemos que eres una madre buena. Míranos. Míranos. Tenemos a tu Hijo Jesús con nosotros. Tenemos a tu Hijo Jesús con nosotros. Estamos contentos. Todo lo que somos y tenemos te lo damos. Todo lo que somos y tenemos te lo damos. Cuídanos mucho. Cuídanos mucho. Queremos ser siempre amigos de Jesús. Queremos ser siempre amigos de Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos. Enséñanos a vivir como Él. Enséñanos a vivir como Él. Ayudándonos siempre. Ayudándonos siempre. Y en todas las cosas. En todas las cosas. Así sea. Así sea. Le ofrecemos nuestro canto a la Virgen también. Thank you.
pasando por aquí.